Las piscinas del Parque El Cafetalón en Santa Tecla lucieron abarrotadas este fin de semana. Este lugar se convirtió en una opción turística para chicos y grandes, algunos recostados en sus hamacas y otros disfrutando de las tres piscinas de este turicentro. Maravilloso. Están buenas para venir a bañarse. ¿El precio acá en este lugar? Está bueno porque un dólar cobra, solo por uno. Sí, y estoy aprendiendo a nadar. ¿Qué es lo que has hecho en la piscina? Nadar y aprender a nadar. ¿De dónde has venido y con quiénes has venido? Con mi tío, con mi hermana y con otros dos tíos y mi abuelita. Su proximidad con San Salvador y lo económico del costo de la entrada permitió que decenas se dieran un chapuzón. Está bonito porque hay bastante diversión sana. ¿Qué te parece este lugar? Pues está precioso porque a pesar de que es público, es un lugar que está bien cuidado. ¿Los costos, el precio? Están baratos. Porque un dólar se está pagando por persona y 50 por los niños. En este lugar hay presencia de guardavidas para atender las emergencias que se puedan presentar, además de la expectativa de los comerciantes para incrementar sus ventas. A seis elementos, entre los seis elementos tenemos al guardavida y tenemos cuatro socorristas más un paramédico. Primero Dios, estamos esperando de que todo salga bien. ¿Y a comparación de años anteriores cómo ha estado ahora? Está un poco regular que en años anteriores. Esta fue una de las formas en que muchos salvadoreños despidieron las vacaciones de Semana Santa, disfrutando en familia. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.